te quiero cantar, hoy te quiero rezar, madre mía del cielo, si en mi vida hay dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Buenos días para todos. Vamos a celebrar hoy la memoria de la, o la fiesta, mejor, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, esta advocación tan querida por todos en América Latina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, reconozcamos delante del Señor con humildad que somos pecadores e inmensamente necesitados de su amor y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad.
Salvador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de misericordia, que pusiste a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por los caminos de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aleluya, aleluya. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días, María se puso en marcha y fue deprisa a las tierras altas, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y ocurrió que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó el niño en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en voz alta, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo se me concede que venga a mí la madre de mi Señor? Porque mira, en cuanto llegó el son de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz
la que ha creído, que se cumplirán las palabras que le han dicho de parte del Señor. Y María dijo: Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Como les decía al inicio de esta Eucaristía, hoy celebramos una fiesta litúrgica mariana muy importante para toda América, muy especialmente para América Latina. Celebramos a la Virgen María bajo la queridísima y muy venerada advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta advocación tiene algo de muy particular, porque surge precisamente a partir de un encuentro con Nuestra Señora de San Juan Diego. Hace poco también celebramos la fiesta de San Juan Diego. Y la imagen de María, que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, es una imagen que tiene rasgos indígenas y además que en su vestimenta tiene algunas particularidades muy propias de la cultura de ese momento en México. Los ojos rasgados, en la cintura una figura muy propia inclusive de las pirámides que hay en México. La Virgen está embarazada y esta manera de presentarse la Virgen a ese pueblo tan cercano a él, con estos rasgos, con esta vestimenta, hizo que el Evangelio penetrara mucho más profundamente en esa cultura, hasta el punto de que hoy Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de América Latina. Y todos nos dirigimos a ella con una gran devoción a Nuestra Señora en esta advocación. Pero continuando un poco pues con las lecturas del día de hoy, sobre todo la primera lectura que está tomada de San Pablo a los Gálatas, nos pone de presente que el Hijo de Dios fue enviado por Dios mismo haciéndose hombre, naciendo de mujer bajo la ley. Dios en Cristo se hace uno de nosotros, asumiendo toda nuestra condición humana, haciéndose uno de tantos, como dice también San Pablo en la carta a los Filipenses. ¿Para qué? Para hacernos a todos hijos de Dios. Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, vive en nosotros para conseguir este fin, de manera que con plena autoridad nosotros podemos llamar a Dios papá, abba, como le decían los niños pequeños al papá en esa época, abba, como diríamos nosotros papi, papito. Nosotros podemos llamar a Dios así también. Y de esa manera, al hacernos hijos, nos libera de la esclavitud y nos da esa condición propia, la condición de hijos. Somos hijos en el Hijo, hijos en Cristo, hijos del Padre y por lo tanto también herederos de la misma vida del Padre, que es una vida plena de amor, de compasión, de misericordia, de solidaridad con nosotros y a través de nosotros Él sigue siendo solidario con los demás. Aquí en Televid, a la entrada, hay un Sagrado Corazón sin brazos, pero tiene un letrero que dice: Ustedes son mis brazos. Y esa es la realidad de nuestro cristianismo, ser los brazos de Dios y de esa manera manifestar que somos hijos en el Hijo, hermanos todos de nosotros, de los demás. De manera que María, esa mujer que se abrió a la voluntad de Dios de manera incondicional, nos abrió las puertas para recibir a Dios en nuestras vidas por medio de su Hijo Jesús. Lucas, en su Evangelio, presenta tres características especiales de María.
Primero que todo, María es servidora, como lo escuchamos. Ella, con 6 meses de embarazo, se va a servirle a su prima Isabel y de esa manera cumple el mandato de Jesús a sus discípulos de amarse unos a otros. Ella, con su presencia, suscita en Isabel lo mejor que ella tiene, lo mejor que lleva dentro, que es el don de su espíritu. María entonces también nos ayuda a nosotros a sacar lo mejor de nosotros mismos, que es el espíritu que vive en todos y que nos mueve a ese servicio incondicional. María es la madre del Señor, pues se hace disponible para que esta gracia de ser la madre del Señor se realizara plenamente en su vida por la humildad y la obediencia. Humildad y obediencia, dos características muy propias de María, dos características que nosotros estamos llamados a asumir: ser humildes, recibir todo lo que somos como un don, no apropiarnos de nada. Eso es ser humilde. Humilde no es dejar de reconocer lo que nosotros somos, sino reconociendo lo que somos, lo aceptamos como un don y lo mantenemos siempre como un don, como un regalo para los demás. Y la obediencia, que es seguir lo que Dios va haciendo con nosotros cada día, hacer humildemente lo que tenemos que hacer bien hecho por el bien del otro. María, como misionera, presente en el inicio de la evangelización de nuestro continente, marca la manera de ser discípulos. Es decir, seremos verdaderos seguidores de Cristo si, como María, nos convertimos en servidores de los hermanos, si suscitamos en los demás el tesoro que cada uno lleva por dentro y si vivimos una estrecha relación con el Señor, escuchando y poniendo por obra su palabra. Pongámonos pues en manos de Jesús por medio de María, para que también nosotros cada día pronunciemos sinceramente y con total disponibilidad sus palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, para luego poder proclamar desde nuestra propia experiencia las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros y podamos decir al final de cada día: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A ti, Virgencita, te dedico mi canción, la más humilde de todas, recíbela con una flor, porque eres María, Madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor. Tu pueblo te quiere con el corazón, te admira y suplica tu bendición. Yo soy muy mariano y tengo devoción a ti, mi Señora. Con mucho fervor, porque eres María, Madre de Dios. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro, unido al de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fortaleza para cumplir tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad inspirados en su mismo cántico de alabanza, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por eso, con toda la Iglesia, nos unimos hoy para cantar alegremente el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, digamos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oremos unidos por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, que se partió por nosotros para quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Palpita un corazón queriendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado, amor de los amores, cantar de los cantares. Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada es Jesús, el pan de vida, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. O manantial divino.
fuente de agua viva. Oh Santa Comunión, es Jesús el pan de vida, amor de los amores, cantar de los cantares. Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares, murmullo de los ríos, esencia de las flores. Mi canto es para ti, amor de los amores, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Oremos. El cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y a amarnos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Fundación Compasión nos hace la siguiente invitación que puede ser de muchísima utilidad y ayuda para la cantidad de personas y de familias que se están atendiendo con un techo noble, con una vivienda noble, una vivienda que merecen nuestros hermanos campesinos de Marinilla y de Sucre. Las carpas o tiendas de campaña son las carpas, tradicionales carpas que podamos tener en casa y que no estemos utilizando, que las tenemos guardadas, las estamos requiriendo porque en ese proceso, cuando la casa se va a arreglar, la vivienda, pues estas familias requieren de esa posibilidad. Ellos vienen en cambuches, muchos de ellos, con plásticos y demás, están mojando. Entonces estas carpas nos ayudan para ese proceso de transición, de reconstrucción o mejoramiento o construcción total de la vivienda. Uno y dos, muchas de estas familias hoy están durmiendo bajo los plásticos y se están mojando. Entonces hay carpas guardadas en las casas que no estamos utilizando, que los muchachos ya no utilizan, pues bienvenidas sean para esta noble causa. El teléfono de la Fundación Compasión, para que si caes en la cuenta que tienes por allá una carpita guardada, pues hombre, donémosla. Si utilizan, se siguen utilizando para esos procesos de reconstrucción de las viviendas. Esa es la invitación, Padre José. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa. Mi bella guadalupana, causa de nuestra alegría. Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa Madre mía. Mi bella guadalupana, causa de nuestra alegría.
causa de nuestra alegría. De la América eres reina, eres tú Virgen María, la causa que a nuestro pueblo haya llegado la vida. Te ofrezco pues mis cantares con todo mi corazón. Recíbelos, Madre Santa, que mi canto es oración. Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa, Madre mía. Bella guadalupana, causa de nuestra alegría. Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa, Madre mía. Mi bella guadalupana, causa de nuestra orando, le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras. Te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Y quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas bien a perdonar. Señor Jesús, gracias porque siempre te encontramos disponible, porque siempre tú nos buscas primero y estás ahí con nosotros, en nosotros, para nosotros. Y desde nosotros para nuestros hermanos. Enséñanos esa misma disponibilidad tuya, esa misma disponibilidad que María tuvo para acogerte en nuestro mundo, en nuestra tierra, para permitir que tú te acercaras definitivamente a nosotros y pudieras compartirnos la misma vida de Dios, para que seamos hijos del Padre, hijos en el Hijo. Te agradecemos por la vida que nos das y te pedimos que cada día abramos más nuestro corazón como María para hacer tu voluntad, para ser humildes y obedientes, para que siendo así podamos ser también seres humanos que acogemos con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, tu vida para manifestarla y testimoniarla generosamente y de esa manera, poco a poco,
a paso de historia, podamos construir un mundo mejor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.